pero lo que se vio antes, no, eso es que no se repita, porque uno viene en guerra en una comunidad atemorizadora, aburridora, mejor dicho, de uno no tener tranquilidad es lo más horrible que va a haber en la vida. Es que ya ellos son de la parte civil, ya ellos son como nosotros, ya no eran como andaban primero, que andaban armados, sino sería muy bueno acogerlos a ellos y tenerlos como un hermano, no discriminarlos, que porque fueron guerrilleros no, son hermanos. Darles una oportunidad y verlos que sean aceptados por toda la comunidad también, porque verdaderamente uno se pone en el puesto de ellos y yo creo que ellos que sean rechazados tampoco deben ser muy buenos. Darles la oportunidad, que les abren el corazón, que sean conscientes de que ellos, así hay que cometer sus errores. Hoy estén enmendando sus errores y vengan a la comunidad y sean bien recibidos y bien apreciados, porque lo más bueno es uno ser apreciado en la vida por los demás. Porque la gente se ha concientizado, ve uno lo que ha mejorado, la inseguridad que el municipio, la tranquilidad que hemos visto ahora en estos momentos, y esperamos que se siga, digamos, adelantando hasta que lleguemos a ver una paz como la anhelamos, como la deseamos y como la debemos de tener.